del caso Norma Carletti, esta mañana se realizó una audiencia para evaluar si corresponde o no que Leonardo Issa continúe con el beneficio de la prisión domiciliaria. A partir de esto, y lo que se sabe, estuvimos hablando con el doctor Víctor Ábalos, dando algunos detalles de lo que puede llegar a pasar. Vamos a recordar que el exdiputado radical y empresario fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de su ex esposa Norma Carletti. La fiscalía sostiene que debe volver a prisión porque Issa solicitó permiso para renovar la licencia de conducir. Una situación que para la fiscalía es incompatible con el argumento de deterioro de salud que le permitió lograr la prisión domiciliaria. En los próximos días va a tener que resolver el juez. Un incidente iniciado por el señor representante del Ministerio Público y ahora es lo que se va a sustanciar. La causa o el motivo por el cual se habría pedido era justamente por una serie de autorizaciones que venía pidiendo, entre ellos una solicitud de licencia de conducir, lo cual si solicita esa autorización para que el Estado le otorgue la licencia de conducir, la renovación de la licencia de conducir, significa de que indudablemente puede hacer una vida absolutamente normal. Ahora, lo que no entiende este abogado querellante es pedir la renovación o la autorización para renovar una licencia de conducir una persona que está condenada a prisión perpetua. Me parece una cosa realmente inverosímil. Simplemente este abogado querellante es lo que piensa, que si puede llevar una vida normal, no tendría que estar en prisión domiciliaria, que es lo que motiva justamente el razonamiento del Ministerio Público, que se revoque y vuelva a penitenciaría.